El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, tiene otra vacante que llenar en su cuerpo técnico para la temporada de 2022 en la MLB. Los reportes indican que Radley Arad, quien pasó 5 años con los Yankees como asistente de entrenamiento y receptor de bullpen, llegó a un acuerdo con los Piratas de Pittsburgh para ser coach de estrategia y planificación del juego. De acuerdo con la información que se maneja, Arad reemplazará a Mike Ravelo, pasará a ser coach de tercera base de los Piratas. El futuro de Gary Sánchez pende de un hilo. Analistas de las grandes ligas creen que hay una posibilidad de que Gary Sánchez reciba un contrato para 2022 por parte de los Yankees. Que el dominicano no corra la misma suerte de Clint Frazier y Tyler Wade dependerá del éxito que tengan en el Bronx tratando de conseguir un receptor en un cambio. Sean Murphy de los Atléticos de Oakland y Jacob Stallings de los Piratas se encuentran entre los catchers disponibles y Wilson Contreras de los Cachorros también es una opción. Giancarlo Stanton se muestra como líder. El manager Aaron Boone habló recientemente del desarrollo que ha tenido Giancarlo Stanton como jugador desde su llegada a los Yankees, cómo ha tenido que lidiar con los abucheos de los fanáticos y cómo ha ido convirtiéndose en un líder en el vestuario. Es incluso un poco tímido, dijo Boone a SNY. Pero ha comenzado a dar un paso adelante y creo que es solo porque ya ha pasado por tanto como un Yankee en 4 años. Realmente he desarrollado una gran cantidad de respeto por él, verlo pasar por todo esto y ahora comenzar a intentar usarlo como motivación para algunos de sus compañeros de equipo. Ha sido divertido de presenciar. Un saludo para Mariel y Almeda y otro saludo para Luis Carn. Si te gustó el video dale like y comenta y comparte para ganarte un saludo en el próximo video y sin nada más que decir nos vemos en la próxima.